Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a esta su casa, Centro Juvenil, transmitiendo desde su plataforma digital ORDIS, Oratorio Digital Salesiano, en una emisión más de las Buenas Noches Salesianas. Y esta noche nos acompañan la familia Gómez Rojas, quienes compartirán con nosotros una reflexión. Ellos han preparado esta reflexión con mucho cariño. Ellos son Rolando y Socorro, son servidores aquí dentro del Centro Juvenil. Participan de los protocolos espirituales. Sus hijos también forman parte del oratorio en los grupos juveniles. De hecho, Ale Gómez también aquí participa dentro de ORDIS con algunos videitos muy, muy padres. Pues bueno, ellos son unas personas muy dedicadas al servicio y pues que hacen todo esto con mucho cariño para ustedes. Y pues bueno, esperemos que les guste. Yo no me despido aún porque después de esta pequeña cápsula y regreso con ustedes para presentarles una sorpresa más que tenemos. ¿Sale? Acompáñenme a verlos. Hoy cantemos alegres, la fiesta del siglo ha comenzado. Echemos las manos, cantemos al santo de la juventud. Es el regalo que Dios nos envió. Él por nosotros su vida entregó. Don Bosco, amigo. Buenas noches, queridos hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio dedicado a las Buenas Noches Salesianas. Hoy, 10 de enero de 2021, segundo domingo del año, toca compartir con ustedes al matrimonio de Socorro Rojas y Rolando Gómez. Ave María, Madre querida, Virgen María, haz que yo salve el alma mía. Ave María, Madre querida, Virgen María, haz que yo salve el alma mía. Ave María, Madre querida, Virgen María, haz que yo salve el alma mía. La lectura del Evangelio de hoy nos exhorta a renovar nuestra fe bautismal, de que la vida vale la pena y que estamos destinados al amor divino cuando lleguemos a la presencia del Padre. Y fíjense que algo tan maravilloso, que la palabra bautismo proviene del griego y significa sumergir, significado que se sigue utilizando hasta la actualidad. El bautismo es el sacramento por el cual el hombre nace hacia la vida espiritual, por medio del agua y la invocación a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautismo es una figura simbólica de identificación espiritual de todo católico, con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Jesús. De la misma manera en que Jesucristo se bautizó con agua con Juan el Bautista, lo hacen en la actualidad o lo hacemos todos nosotros. Al ser sumergido bajo el agua, el cristiano da testimonio de que era pecador y al salir del agua manifiesta que ya no lo es así. Incluso Gálatas hace una referencia muy importante en la cual dice lo siguiente: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es precisamente que la fecha de nuestro nacimiento pues es importante, pero también algo que no debemos olvidar todos los católicos es la fecha de nuestro bautismo. En nuestros casos muy, muy especial, Coco y yo vivimos situaciones diferentes. A mí me bautizaron un 23 de octubre, pero 2 años después de haber nacido. Incluso ya estaba mi hermano, que también fue bautizado ese mismo día. Pero Coco tuvo una experiencia muy importante, algo vivencial que tuvo su familia al ser bautizada casi el 10 de abril, casi 15 días después de haber nacido. Coco, si nos cuentas. Sí, bueno, mis papás habían viajado a un pueblito que se llama Tezcaltitlán a visitar a unos familiares que tienen
por allá. De regreso, quisieron pasar al volcán, al Nevado de Toluca. Estando ahí, pues mi mamá se empezó a sentir mal, porque ella iba embarazada de mí. Se empezó a sentir mal y tuvieron que regresar a la Ciudad de México. Estando en casa, pues mi mamá seguía sintiéndose incómoda y decía que no me sentía en su vientre, que no me movía. Entonces fueron al doctor. Estando ahí, pues ya la estabilizaron y todo, me empezó a sentir. Y mientras estaba mi mamá en consulta, mi papá estuvo haciendo sus oraciones correspondientes y me encomendó a la Virgen del Perpetuo Socorro. Ese mismo día, pues ya estando ahí, mi mamá se empezó a sentir mal, después de que ya me empezó a sentir, se empezó a sentir mal, y pues nací. Y salieron a darle la noticia a mi papá, pero cuando salieron a dársela le dijeron que había sido un niño y que había nacido muerto. Pues mi papá se imaginó que por la misma situación de que había estado congelada en el vientre de mi mamá, pues había fallecido. Le pidieron a mi papá unos documentos y entonces él fue a la casa a recogerlos, y cuando regresó al hospital, él le había pedido antes al doctor que no le diera la noticia a mi mamá, que cuando regresara él se la daba. Entonces entró mi papá a darle la noticia a mi mamá, y cuál fue su sorpresa de que cuando entró yo estaba en los brazos de mi mamá y que había sido una niña. Entonces, pues yo creo que la fe que puso mi papá en sus oraciones resultó, y sí estaba yo viva, ¿no? Sí estaba yo viva, era niña, y como les dije anteriormente, pues me pusieron María del Socorro porque mi papá me encomendó a la Virgen del Perpetuo Socorro. Y como les dijo Rolando, pues ya me habían, a los 15 días de haber nacido, me bautizaron. Y más que nada también porque mis papás, ellos desde jóvenes pertenecieron a cursillos, cuando se casaron pertenecieron al Movimiento Familiar Cristiano, y sabían que el bautismo era parte de la fe que ellos tenían y que tenía que ser bautizada prontamente, y más pues por la situación que pasó, para prevenir cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier eventualidad. Por eso es importante que todos recordemos el día en que fuimos bautizados. Y antes de iniciar la reflexión, queremos pedirles a todos ustedes que nos acompañen todos los domingos en punto de las 8 de la noche por esta plataforma digital Ordis, Oratorio Digital Salesiano. Buenas noches, que descansen. Bye, hasta luego. Y pues bueno, agradecemos mucho a Socorro y a Rolando por su participación y por compartir con nosotros esta bonita reflexión. Y pues bueno, como les comentaba, yo iba a regresar con ustedes para presentarles una sorpresa que tenemos. Nosotros en el mes de enero estamos festejando a Don Bosco. Y entonces vamos a presentarles cada semana aquí dentro de las Buenas Noches Salesianas una pequeña cápsula relacionada con su vida para que ustedes pues conozcan un poquito más de nuestro fundador. Y en esta ocasión, nuestros hermanos de Argentina, a través del Boletín Salesiano, prepararon un documental muy bonito. Es un pequeño video en el que, a través de varios narradores, pues nos van mostrando las diferentes etapas de la vida de Don Bosco. Este video se llama A su tiempo lo entenderás, que son las palabras que María le dijo a Don Bosco en el sueño de los 9 años, que fue cuando inició pues todo este caminar de Don Bosco. Y esperemos que les guste mucho y nos apoyen compartiendo. Y pues qué mejor que iniciar el año conociendo un poco más de Don Bosco. Justamente él era un soñador. Toda su vida siguió su camino y su pues todo lo que él realizó a través de varios sueños en los que Dios pues le mostraba por dónde tenía que seguir. Entonces, pues como decía la hermana Glenda, si Dios ha puesto un sueño en tu corazón es porque eres capaz de realizarlo. Damos las gracias a nuestros hermanos de Argentina por este trabajo de pastoral tan lindo, y pues esperemos que les guste. Ahora sí, yo me despido, mi nombre es Viridiana, no sin antes recordarles que nos apoyen dándole un like al video si les gustó, compartiendo en sus redes sociales y suscribiéndose a la página de Ordis. Y pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros, los esperamos cada domingo en punto de las 8 de la noche, y quédense hasta el final, porque en esta ocasión el padre Óscar Germán Alcaraz Silva, quien es salesiano de Don Bosco, que participa en la parroquia de San Francisco de Asís,
nos dará la bendición. Tenemos invitado de lujo, así que quédense hasta el final. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Juan Bosco nació en el norte de Italia. En Ivechi, a 30 kilómetros de Turín. En el 1815, un 16 de agosto, nació en una familia campesina. La familia de Don Bosco estaba formada por la abuela, la mamá Margarita, el hermano José y Antonio. Es hijo de Margarita y de Francisco Luis, que se casa con Margarita en segundas nupcias. Había quedado viudo unos años antes. El papá murió cuando Don Bosco tenía 2 años y Don Bosco se puso muy triste. Don Bosco pasa a ser huérfano. Siempre de toda su vida va a recordar lo que Margarita le dice: ya no tenés padre. Sin duda, en realidad, quien va a hacerse cargo de la familia y la va a llevar adelante y va a hacer todo para que no falte el pan, para que esté la vivienda, va a ser Margarita, va a ser la mamá de Juanito. Pero bueno, Antonio como que toma esta responsabilidad de hombre de la casa, que entiende que lo único que puede hacer él y sus hermanos es trabajar y trabajar el campo, ¿no? Era un momento crítico en Italia. La gente moría de hambre. La casa de mamá Margarita era un lugar donde se refugiaban muchas personas y la crisis entró también en la casa. Comenzaron las dificultades. Antonio, su hermano, le empieza a exigir que trabaje y Juan empieza a tener otros deseos. Solo cuando tenía 10, 11 años empezó a estudiar porque era muy pobre y tenía que trabajar mucho, 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 mucho. Margarita era la mamá de Don Bosco. Para Juan fue su maestra, su educadora. Ella le enseñó a Don Bosco a que crean la fe y que crean Dios también. Ella le enseñó a rezar, lo preparó para la confesión, para la comunión, a pesar de que era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir. Siempre con el ejemplo, ella lo hacía primero. Cuando Don Bosco hace su primera confesión, ella lo acompaña, va, se confiesa primero y después encomienda al sacerdote a su hijo y después Don Bosco es quien se acerca a la primera confesión. Margarita acompaña a Don Bosco en el momento de su primera comunión, momento crucial en la vida de Don Bosco porque en esta primera comunión él dice: después de haber recibido mi primera comunión, siento que algo mejoró en mi vida. Tuve un sueño a los 9 años. Aparecieron unos chicos peleándose, diciendo malas palabras. Y hablando mal de Dios. Don Bosco se quiso meter a parar la pelea. Sí, me empezó a pegar. Y ahí apareció una persona y le dijo que no les pega a los chicos, que les hable. No era con golpes, sino con amor. Y después le dijo que le iba a dar una maestra particular. Comienza a llorar. No entiende lo que el señor este le está diciendo, primero porque no lo conoce y después porque sus palabras que le llegan al corazón son incomprensibles. En ese momento aparece una mujer majestuosamente vestida, bellísima, y le dice que se haga fuerte, humilde y robusto y que con el tiempo iba a comprender todo lo que él iba a contemplar en esa realidad. De pronto esos muchachos que saltaban, jugaban, se acercan a la mujer, transformándose en distintas fieras, animales salvajes, y le dice a Juan, tomándolo de la mano, que lo que pasa con estos muchachos, debes hacerlo tú con mis muchachos. Y en ese momento, esos animales feroces comienzan a transformarse en corderos, ¿no? En animales mansos que se acercan a la Virgen. Con la primera idea que él quiere quedarse del sueño de los 9 años, es con lo que le dijo la abuela, que le dice: no le hagas caso a los sueños. Después de este sueño tan profundo que queda grabado en el corazón de Juan, comienzan sus primeras experiencias en donde tiene que ir a estudiar. Se tiene que trasladar unos kilómetros caminando a Capriglio,
a un caserío ahí de Castelnuovo, donde comienza a tener sus primeras experiencias, a relacionarse con sus primeros profesores, que eran sacerdotes del lugar, pero también surgen las dificultades a la par de esto, porque su hermano Antonio no comparte, siendo muy realista con la situación de pobreza que vivía la familia, de dejarlo estudiar. Regresa a su casa y, insostenible ya la situación, mamá Margarita decide pedirle a Juan que se vaya de la casa para ir a trabajar a una familia. Tiene entre 10, 12 años, llega a los Cámporas, llega a la familia Moglia, que es al final donde se instala, donde aprende el trabajo, a trabajar la tierra, a continuar con lo que él había aprendido también más de chico. Ahí está 20 meses y hace una primera experiencia concreta de sentir que es su segunda casa y de que puede compartir y ser parte de una familia completa, donde hay una presencia de papá, de mamá, de hermanos. Se siente muy querido y crea vínculos muy cercanos. En ningún momento se le van apagando los sueños de este deseo del estudio, del sueño que nuevamente vuelve a aparecer con más fuerza en su corazón. Se da una ocasión muy especial, particular, como es la ida a una de las catequesis que daban en un pueblo vecino, en ocasión de una misión, y en ese camino, casualmente, se encuentra con un sacerdote, don Caloso. Para don Bosco era muy importante porque era como su propio, como si él lo sentía como si fuera su propio papá. Don Caloso descubre en Juanito un chico con un potencial muy grande y que puede tener un futuro distinto. Don Caloso apuesta a Juan y Juanito se deja guiar, se deja querer, se deja acompañar. De acuerdo con mamá Margarita, podrán estipular las horas en que Juan podrá ir a estudiar y en las horas que tendrá que ir al campo a trabajar, como eran, lo hacían también sus propios hermanos. Pero para Juan, este año en la escuela de Caloso va a significar un cambio y transformación en su vida. Cuando Juan pensaba que ya se encaminaba a la realización de su sueño, muere don Caloso y va a ser de las experiencias más terribles. Realmente Juanito queda en un estado de profunda tristeza. Por un tiempo se fue a vivir a lo de un tío y después reemprende el estudio en las escuelas de la ciudad cercana, de Castelnuovo. Le costaba mucho llegar a la escuela, hasta que en un momento Margarita decide conseguirle un lugar en la casa de una persona de Castelnuovo para que no tenga que ir y venir todos los días. Llega así a la casa del sastre, de Juan Roberto. Llegar a la escuela de Castelnuovo es llegar a lo que hoy sería para un chico nuestro del campo una escuela de ciudad. Va a una escuela donde primero él es 4 años mayor que los que están ahí, que los compañeros, se viste distinto. Él hace de alguna manera la experiencia del distinto en un aula. Al principio avanza, le va bien, aprende, porque está su deseo de aprender, pero en algún momento llega un sacerdote grande de edad ya, como no puede manejar el grupo, se la agarra con don Bosco. De alguna manera marcándolo, cargándolo. Él en ese momento se enoja y dice, ¿por qué son así? Si yo fuera sacerdote sería distinto. Me acercaría a los chicos, les diría una buena palabra, les daría un consejo. Después de esta experiencia negativa, en diálogo con su madre, Margarita, deciden arriesgarse a iniciar una nueva experiencia, ya en la ciudad, en Chieri, comenzando la escuela pública. Va a ser todo un desafío muy nuevo para toda la familia, especialmente para Juan. Cuando uno tiene un sueño y quiere apostar realmente por ese sueño, a pesar de que pueda pasar por muchas experiencias negativas, siempre va a encontrar la forma y va a buscar la manera de ir concretizándolo.
Con mucho gusto les doy la bendición de María Auxiliadora, esta bendición que don Bosco tanto recomendó y que nosotros los salesianos damos con mucho gusto a todos, especialmente a nuestros destinatarios y a nuestros colaboradores. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María la Virgen Madre para ser digna morada de tu Hijo, al recordarla con alegría, líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz, demos gracias a Dios. María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Gracias y que esta bendición les sirva para mucho bien y en favor de sus almas y sus necesidades, tanto materiales como espirituales. Gracias. Nuestra respuesta, Él nos pide llevar a los jóvenes un corazón. Mira, tus sueños son ya realidad. Todos tus hijos te quieren cantar. Don Bosco, amigo.